Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Temas de Familia. Nuevamente es miércoles. Miércoles de consultar un tema tan interesante como el que vamos a tocar en el día de hoy. Y es que el Caribe colombiano está cada vez abriéndose puertas en diferentes ramas. En esta oportunidad hay un aporte muy, pero muy interesante para el desarrollo de la ciencia y de la medicina precisamente aquí en nuestra región. Nuestra región es pionera precisamente por encima de muchas otras regiones en investigación y en laboratorio de genética. Para hablar sobre este desarrollo, sobre esta prioridad que tiene el Caribe colombiano y para desarrollar un poco más la parte social que puede llegar a suceder, que puede llegar todo este adelanto precisamente a las áreas rurales de nuestro Caribe colombiano, hemos invitado al doctor José Consuegra Bolívar, rector de la Universidad Simón Bolívar y magíster en Proyecto de Desarrollo. Doctor, bienvenido a Temas de Familia, ¿cómo está? Muchas gracias, Patricia. Para mí es un placer poder compartir esta mañana contigo y poder llegar al seno de todas las familias del Caribe colombiano. Tenemos también a Julia Emilia Fontalvo Polo, egresada del programa de Medicina. La primera egresada o el primer grupo de egresados está Emilia dentro de esto. Ya doctora, porque ya le podemos decir doctora como egresada, bienvenida. Doctora Emilia Fontal. Muchas gracias por la invitación y por tener en cuenta a la Universidad Simón Bolívar y a la Facultad de Medicina. Y tenemos a Yamit Salazar, estudiante también, y que está siendo internado, próximo a poderle decir doctor, ¿cierto, Yamit? Muy próximo. Muy próximo. Y la idea de esto es crear un conjunto y llegar a ustedes para que ustedes entiendan la importancia del desarrollo que puede haber en el Caribe colombiano con precisamente este laboratorio que se encuentra en la Universidad de Simón Bolívar con la Facultad de Medicina que puede haber en cualquier universidad, pero que esta tiene una particularidad y que quisiera que fuera el doctor Consuegra quien le explicara a los televidentes por qué no es igual al resto de las facultades de medicina o al resto de los laboratorios de genética que existen en el país. Muchas gracias, Patricia. Lo primero que quería, como para meter en contexto el tema que hoy vamos a compartir con la familia del Caribe, es conversar de algo que hoy es un tema de actualidad, que es el hecho de los grandes retos que tiene el Caribe colombiano ante los tratados de libre comercio y las oportunidades que le va a brindar al país como zona costera para este tema del comercio internacional. Por esto, quienes tenemos liderazgo al interior de la región Caribe y todos los caribeños debemos bregar, luchar por lograr recortar ese rezago que comparativamente tiene nuestra región con otras regiones del país. Por eso es necesario que en cada una de las áreas en que nosotros tenemos responsabilidades podamos promover un mayor desarrollo o desarrollar aquello con que no cuenta la región Caribe. Este reto para todos, para ustedes los periodistas, para el canal Telecaribe, el hecho de poder construir nuevos escenarios que puedan ayudar a recortar ese rezago comparativo que tenemos. Ese es el compromiso que tiene la Universidad Simón Bolívar en el área de la salud. Por ejemplo, no solamente mencionando el programa de medicina, sino las especialidades médico-quirúrgicas, nosotros estamos desarrollando unos proyectos para crear en nuestra región especialidades que hasta hoy no contaba la región Caribe. Por ejemplo, hace unos 3 días fuimos visitados por pares académicos del Ministerio de Educación para el primer programa de cirugía plástica en la región. Ya hace unos 2 meses fuimos visitados también por el Ministerio de Educación para aprobar el primer programa de psiquiatría en la región Caribe. Entonces, fíjate qué importante cómo vamos recortando ese rezago. Hasta hoy no tenían nuestros médicos la oportunidad de formarse en áreas tan álgidas de la educación superior y en particular de la salud como es la formación del psiquiatra o del cirujano plástico. Y pretendemos seguir por ahí, o sea, abrir nuevos espacios donde pueda el Caribe tener su área de investigación particular e igualmente de formación del talento humano. Me parece interesante también recalcar un poco el hecho que a medida que ha pasado el tiempo y que obviamente la población ha crecido mucho, se estilaba que quien estudiaba medicina era aquel que venía de una familia pudiente o con muchos recursos económicos o hijos de médicos de antaño y eran esos médicos tan famosos que eran los que iban a las casas de los pudientes a atender al papá, a la mamá. Eso era lo que se estilaba, sobre todo aquí en nuestro Caribe.
Hoy en día, las posibilidades de que aquellas personas que son del área rural, que de pronto no tienen los recursos económicos o que no vienen de familias de médicos, puedan también educarse como médicos, ser médicos y aportarle todo ese conocimiento al área de donde son. Y creo que es un plus que hay que recalcar. Así es, digamos que era una especie de realidad que no era la más beneficiosa para la región. Y que de pronto a muchos no les gustaba comentar. Así es. Y además paradójica, porque ¿cómo es posible que una de las carreras que necesita de mayor sensibilidad social, de mayor exigencia social, era una, como es la medicina, era una carrera que era de privilegios, que se guardaba para élites? Entonces es algo totalmente ilógico. Tal vez eso incidía en una realidad colombiana y de la región Caribe, y es el hecho de la poca oportunidad de asistencial que se daba en zonas urbano marginadas o en zonas rurales, porque no habían hijos naturales provenientes de esas zonas que estudiaran medicina y que posteriormente pudieran ejercerla de donde ellos provenían. Esa fue una de las ideas centrales con las cuales tomó la decisión la universidad. Primordiales, así es, que tomó la Universidad Simón Bolívar para crear su programa de medicina. Esto derivado también de todo ese componente de servicio social que le imprimió su fundador, el doctor José Consuegra Higgins, a esta bella institución hoy líder en la región como es la Simón Bolívar. Y que además hace que nuestro Caribe colombiano tenga un nombre, algo más de qué hablar de nuestro Caribe, algo positivo. Después de la siguiente pausa vamos a hablar con nuestros recién egresados doctores también y nos van a contar un poco su experiencia en todo este proceso. Nuevamente con ustedes en Temas de Familia, hoy miércoles de consulta, creando cosas nuevas para nuestro Caribe colombiano con estos invitados maravillosos. Antes de la pausa les dije a nuestros recientes doctores que íbamos a hablar con ellos y que nos iban a contar un poco más sobre su progreso en todo este proceso de desarrollo de la medicina. En cómo ustedes, siendo de pronto de otras regiones, han tenido la posibilidad de estudiar medicina y de colaborar precisamente con todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener a la mano un médico que los ayude, alguien que tenga el conocimiento precisamente para brindarle una mano, personas que de pronto tienen un sentido social como los que hacen parte de la Universidad Simón Bolívar que quieren colaborar con otros también. Vamos con la doctora Julia Emilia Fontalvo y que nos cuente un poquito de la experiencia, cómo fue todo este proceso. Bueno, como nosotros somos de la primera promoción, pues crecimos con la facultad. Comenzamos como ese buque rompehielos y para nosotros fue una gran alegría que la Universidad Simón Bolívar tuviese la facultad de medicina porque era algo que le hacía falta a la costa Caribe. La Universidad Simón Bolívar siempre se mostró con ese compromiso con nosotros de crear y de enseñarnos todo aquello que desde su fundador quería inculcar en todos sus estudiantes, no solo en la Facultad de Medicina, sino en el resto de facultades. Implementar en los médicos un médico que sea no solo integral, sino que tenga un compromiso social, un compromiso con su comunidad, un compromiso con las demás regiones, un médico general que viera en un paciente no solo la parte de su patología, sino que también viera qué pasaba en él, qué era lo que estaba dando que ese paciente, esa patología, de pronto nuestros tratamientos no funcionaran. Entonces, es la entrega que le ha dado la universidad, todo el apoyo que hemos tenido, y yo creo que vamos a llegar muy lejos con la facultad en la universidad y en el resto de las regiones, porque la universidad y nosotros estamos comprometidos con nuestros pacientes, estamos comprometidos con la salud, con la investigación, que es lo más importante. Ok, y este es el comentario de la doctora Julia Emilia Fontalvo, primera promoción de egresados de la Facultad de Medicina, pero también tenemos, por otro lado, al doctor Yamit Salazar, que está próximo a graduarse en pocos meses y que puede de pronto el proceso ser un poco diferente a, como dice la doctora Julia Emilia, iban como un rompehielo buscando las deficiencias y los pros de las situaciones y nutriéndose de eso también. Ya de pronto el doctor Yamit encontró un poco más establecido
este proceso, ¿verdad? Sí, tienes razón, un poco establecido, pero de todos modos casi lo mismo con lo vivió aquí la compañera, porque pienso que la facultad ha tenido un gran avance, sobre todo en las primeras dos promociones, porque sí, a pesar de todo que somos las dos primeras promociones, en este año ha crecido de una manera increíble, que la verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos, la verdad, es cierto lo que dice el director, aquí mi compañera. Pienso que lo más importante que tiene que tener un médico, además obviamente de todos sus conocimientos sobre las patologías, sobre absolutamente todo sobre medicina, pienso que la actitud, la parte social, la parte del calor humano, pienso que es más importante y casi igual que los conocimientos que podamos tener. Y yo desde el primer día que llegué y pisé el salón de la sede de posgrados, que era donde ahora pues tenemos una sede de medicina donde antes no la había, y en la sede de posgrados se nos inculcó de eso, de la actitud. Un médico responsable se obliga a aprender, y eso fue lo que nosotros nos enseñaron desde un principio. Y pienso que no solamente doctor Consuegra era la facultad de medicina, sino también el laboratorio de genética. Estamos hablando que el Caribe colombiano, pues hay muchas poblaciones precisamente donde se encuentran fábricas potencialmente contaminantes para los pueblos aledaños, para sus alrededores. Hombres y mujeres que trabajan en procesos que son contaminantes con rayos X o con combustibles y que pueden afectar su salud. Este laboratorio de genética está preparado precisamente para detectar toda esta clase de contaminantes que puede tener el organismo del ser humano que está muy cerca de todos estos procesos. Así es, el laboratorio de genética es uno de los tres laboratorios de investigación con que cuenta la universidad en el área de la ciencia de la salud y que le presta servicios al programa de medicina. Además del de genética, tenemos el de neurociencias e igualmente el de estudio de vectores de enfermedades tropicales. Porque además de la sensibilidad social, una de las preocupaciones que tiene nuestra universidad en la formación del futuro médico es el pensamiento crítico. Y esto se logra a través de poderle dar una formación en el área de la investigación científica a los jóvenes. Por eso hoy la Facultad de Medicina cuenta con, además de los laboratorios formativos de bioquímica, de patología, etc., están los laboratorios de investigación científica que ya he mencionado. Y en el de genética que tú me comentas, pues tiene un énfasis en el tema de la genética forense, que va a permitir, junto con el de biología molecular, poder apalancar los desarrollos investigativos de la región Caribe. Es el primero de su tipo en la región Caribe y acompaña, además del programa de medicina, a la maestría de genética con que cuenta nuestra universidad. Muy bien, yo si quisiera, al doctor Yamir lo vamos a despedir en unos minuticos, yo si quisiera que se dirigiera a los televidentes y los incentivara precisamente, y no solamente a estudiar una carrera tan bonita, que presta tanto servicio social, que ayuda precisamente al desarrollo de la calidad de vida del ser humano, a que se vinculen, a que se animen, a que quieran precisamente tener ese conocimiento para poder ayudar a la comunidad. Bueno, yo les invito a todos los que tengan el sueño de estudiar medicina. Aquí es posible, en la Universidad Simón Bolívar es posible, y los animo. Que vengan acá a Barranquilla, conozcan la universidad, conozcan que tenemos muchas herramientas para hacerlos cumplir ese sueño. Ese es el mensaje que yo les dejo. Muchísimas gracias. Seguimos con el doctor Consuegra y hay una afirmación muy interesante que dice que el futuro de la salud del ser humano sí o sí está en manos de la genética y de la biología molecular. ¿Por qué decimos que eso es una afirmación, doctor Consuegra? Pues así es. La medicina ha ido evolucionando a través de la historia y ha asumido los retos que tiene de la salud de la humanidad a través de diferentes medios. Hace unos años validábamos únicamente los recursos farmacológicos como los mejores medios de impactar en la enfermedad de las personas. Ahora los medios tecnológicos, oímos todos los días de nuevos equipamientos para lograr diagnósticos y tratamientos de alta tecnología.
pero en este momento lo que se abre al mundo es las oportunidades que a través de la genética y de la biología molecular se tenga para poder lograr la curación de enfermedades que hoy siguen siendo de gran prevalencia de mortalidad, como el cáncer, por ejemplo. Así que por eso la Universidad Simón Bolívar se comprometió con esta área a través de la maestría de genética y a través de la formación con énfasis en investigación de nuestros jóvenes estudiantes. Todo esto cruzado por el tema de calidad. Ese es un compromiso de la actual de la Universidad Simón Bolívar, que sus programas académicos se acrediten de alta calidad ante el Consejo Nacional de Acreditación. Hoy tenemos 3 acreditados, están en proceso final de acreditación 2 más y poder iniciar ya el proceso de acreditación institucional de nuestra institución. Muy bien, vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales. Al regreso, más información sobre esta novedad y más invitados. Ya volvemos. Nuevamente de regreso con ustedes en Temas de Familia. Y como les dije antes de la pausa para comerciales, tenemos nuevo invitado, el doctor José Consuegra Machado, director del programa de medicina, a quien queremos felicitar y darle la bienvenida porque ya hay una primera promoción graduada precisamente de medicina. ¿Cómo está? Bienvenido a Temas de Familia. Muchas gracias por la invitación. Pues agradecerle a todo el equipo de producción por esta grata bienvenida. Quisiera comentarle que la universidad ha hecho un esfuerzo muy grande con esta primera promoción de medicina, pues se ha tenido en cuenta los profesionales de más alta calidad para su preparación. En el tema de último año, ellos lograron hacer su internado en varios hospitales reconocidos a nivel nacional, ya sea el Erasmo Meos de Cúcuta o el Hospital de Pacho y el de Fontibón en Cundinamarca, lo cual nos dice el compromiso que la universidad tiene con estos nuevos egresados en el programa de medicina, así como la buena preparación que han tenido durante su carrera. Muy bien, doctor José Consuegra Bolívar, después de todo este proceso y también viendo los beneficios que tienen los laboratorios en la Universidad Simón Bolívar, podemos decir que estamos a la altura de aquellos programas de televisión que vemos, que nos gustan, donde vemos un laboratorio criminalístico y pueden detectar quién es aquella persona que cometió un crimen por las huellas dactilares, por esa cantidad del ADN que dejan también, de errores que cometen los criminales. Pensamos que eso simplemente lo veíamos en televisión, pero la realidad es que lo tenemos aquí en el Caribe colombiano, en Barranquilla, en estos laboratorios. Es una realidad hoy en día, no solamente la ficción de la televisión. Así es un espacio que ha cubierto la Universidad Simón Bolívar en cuanto al primer laboratorio de genética, que uno de sus énfasis es el tema de la genética forense. Claro que acompañaremos tanto a la justicia colombiana como al Instituto de Medicina Legal en estos aspectos de las investigaciones criminalísticas. Igualmente quiero resaltar el hecho de que estos temas normalmente son atendidos en la región Caribe por laboratorios localizados en Bogotá o en la ciudad de Medellín. Por ejemplo, todo lo relacionado con la paternidad, que son los estudios que se le hacen a los hombres para definir si es padre o no, o no de un niño. Incluso los de maternidad, que pensamos que por el hecho de que el niño nace del útero materno no haya que hacer exámenes. Acuérdense de aquel caso de la señora Rojas, que fue secuestrada por la FARC, señor, y que después hubo el inconveniente Clara con el Rojas, niño que había nacido allá en la selva, y que también hubo que hacerle exámenes para comprobar la maternidad. Entonces, este tipo de exámenes los puede hacer nuestro laboratorio de genética y suple un vacío que tenía la región Caribe, donde eso se realizaba solamente transportando las muestras a Bogotá y la demora que eso conllevaba de poder hacer ese diagnóstico. Entonces, es lo importante y es lo que yo quisiera como resaltar, ya cerrando mi participación, de que la costa sí puede, de que debemos todos promover ese desarrollo de la región en los aspectos en donde ha habido vacíos, donde no ha habido oportunidades, a partir de ese alto centralismo que tiene el Estado colombiano, y poder recortar ese rezago ofreciendo oportunidades nuevas en nuestra región. No, y que tenemos cosas a la mano.
que es más sencillo de obtener resultados, ¿cierto? Sí, doctor José Consuegra Machado, ¿a qué público pretende llegar la Facultad de Medicina y los laboratorios de los cuales nos están conversando? Bueno, en general, pues, la misión de la universidad es atender poblaciones menos favorecidas. Sin embargo, creemos que con el trabajo que hemos hecho en la universidad tenemos pues, las puertas abiertas para que cualquier tipo de persona se acerque a estudiar o a ejercer labores académicas en la universidad. Es de tener en cuenta que uno de los temas más importantes en que nos hemos centrado es generar el desarrollo en el tema de educación y medicina que la costa aún carece. A nivel nacional, regiones centrales, regiones Antioquia, región Pacífica, cuentan ya con un sistema de posgraduación en medicina muy por encima del de nosotros, lo cual no tiene ninguna razón de ser. La búsqueda de la universidad es lograr llegar a esos niveles en un mediano plazo, puesto que las otras ofertas en la costa todavía no cumplen ese requisito. Muy bien, la doctora Julia Emilia Fontalvo, sí quisiera que como hace parte de la primera promoción de graduados de la Facultad de Medicina, ya nos contó un poco de la experiencia, pero lo que viene a continuación, ¿qué es? ¿Qué pasa con aquellas personas que sí necesitan graduados, que necesitan médicos, que necesitan personas que tengan una sensibilidad social que los ayude? ¿Están dispuestos y prestos para eso? Bueno, la Universidad Simón Bolívar siempre nos ha inculcado eso, de ser unos médicos integrales y sociales, de tener esa sensibilidad con nuestros pacientes. Yo creo que nosotros estamos capacitados en todos los sentidos para llegar a aquellos lugares donde es difícil el acceso de un médico, donde las personas aún tienen ese tabú de que el médico de pronto sí, de pronto no, que mejor lo que me dijo mi vecina. Entonces yo creo que la entrega y la sensibilidad de los egresados de la Universidad Simón Bolívar va a ser completa con todos los pacientes que tengamos. Bueno, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, al doctor Yamil también, que nos encuentra con nosotros en este momento. Quiero felicitarlos por una excelente labor, porque como visionarios en diferentes ramas han logrado muchísimas cosas, pero también porque son médicos que tienen un sentido social muy, pero muy grande y que quieren colaborar, precisamente como nos acaba de decir la doctora Julia Emilia Fontalvo, con aquellas personas menos favorecidas. Así que las puertas de Temas de Familia de Telecaribe siempre están abiertas para cosas tan novedosas como las que ustedes nos han presentado. Felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos a los tres. Muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos hoy en Temas de Familia. Sigan con toda la programación de Telecaribe en nuestro canal regional. A continuación, el show de Ley Martin. Y yo, sin falta, los espero mañana jueves de Manualidades, donde aprenderemos nuevamente en un taller a hacer cosas con nuestra mente, con nuestra creatividad y con nuestras manos. Chao.